Nuestro tema para nuestra sesión en esta mañana es neumatología y la inerrancia, o como la mayoría de nosotros dijéramos, diríamos el Espíritu Santo, inerrancia. Y quiero que leamos un pasaje o dos en el capítulo 13 al 17 del Evangelio de Juan. Creo que les va a ayudar si tienen su Biblia abierta ahí, o su Biblia tecnológica, si usan una. Este mensaje en esta mañana tiene, en teoría, tres puntos. Si vuela el tiempo, se volverá un tiempo de se volverá un mensaje de un punto, el cual a su vez se convertirá en un mensaje de cinco puntos. Entonces, simplemente para darles una idea de a dónde vamos, de la dirección en la que vamos, no soy, realmente estoy en una situación difícil en donde no se me ha asignado un texto, y vamos a ver varios textos, por lo menos vamos a ver el texto para nuestro primer punto. Entonces, el Evangelio de Juan, capítulo 13, comenzando en el primer versículo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena. Después, probablemente en la página que sigue, en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, otro paracleto, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Esto quiere decir que ellos lo conocían porque Él moraba en el Señor Jesucristo y en ese sentido estaba con ellos. Y después de Pentecostés, el mismo Espíritu, no otro Espíritu, vendría como el Espíritu del Señor Jesucristo. Esto significa que el Espíritu, quien durante 33 años había morado en y sobre y ministrado a través de y al Señor Jesucristo, no hay otro Espíritu Santo quien mora a los creyentes, sino el Espíritu Santo, quien estuvo en el ministerio y vida del Señor Jesucristo. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo puede decir que Cristo es todo y en todos ustedes. Entonces lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
Y después, allá adelante en el capítulo 15, versículos 26 y 27, pero cuando venga el Paracleto, el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado, también podemos añadir, conmigo desde el principio. Y en el capítulo 16, en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Y después, en la oración de nuestro Señor, en el capítulo 17, versículo 8, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. Después, más adelante en el pasaje, no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Y después, en el capítulo 21, versículos 30 y 31, perdón, capítulo 20, 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero, Juan 20, 31, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos juntos. Nuestro Dios de gracia y Padre celestial, te damos gracias porque en Jesucristo, tú te has convertido en nuestro Padre, nos has adoptado en tu familia como tus hijos y nos has dado una herencia con los santos. Te damos gracias por la meta de tu predestinación, que seamos conformados a la imagen de tu Hijo y que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nos has dado tu corazón y tu Hijo. Y ahora a través de Él también nos has dado a tu Espíritu Santo. Te damos gracias el día de hoy por su ministerio. Lo glorificamos a Él junto contigo y con tu Hijo. Y te alabamos por todo lo que Él era y es e hizo junto con nuestro Señor Jesucristo. Esos años de la encarnación aquí sobre la tierra y por la petición de nuestro Señor a ti que tuviéramos ese mismo Espíritu que Él conocía, quien lo acompañó, quien moró en su humanidad y dentro de Él, y lo capacitó cada momento de su vida, desde la concepción en el vientre hasta la resurrección de la tumba, hasta la ascensión al trono. Te alabamos porque tú nos has dado tu mejor regalo en tu Hijo y un regalo igual de impresionante en tu Espíritu y ahora a los apóstoles y a la iglesia entera has dado
el mejor regalo, el regalo del Espíritu Santo. Y oramos juntos conforme estudiamos tu palabra y buscamos honrar a nuestro Señor Jesucristo, que el día de hoy en nuestros estudios ni seamos ignorantes ni descuidados del bendito Espíritu Santo. Así que oramos, porque abras nuestros ojos para que podamos mirar las maravillas de tu ley. Y oramos esto por causa de nuestro Salvador. Amén. La Biblia, las Sagradas Escrituras, vienen a nosotros como un regalo de la Trinidad Santa. La Biblia viene a nosotros como un regalo de la Santa Trinidad. No el Padre solo, o del Hijo solo, o del Espíritu Santo solo, sino que es un regalo de la bendita Trinidad. Nuestros ancestros en la fe cristiana, cuando hablaban de la Trinidad, creían que habían dos principios fundamentales incrustados en las Escrituras acerca de la manera en la que Dios, la Trinidad, se comunica con nosotros. En primer lugar, que en todo lo que Dios hace, las tres personas de la Trinidad están en operación. La creación será una gran ilustración. La encarnación sería otra ilustración. El Padre envía al Hijo, el Hijo viene, y Él es concebido en el poder del Espíritu Santo. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, la ascensión, el regalo del Espíritu Santo, acerca del cual Jesús habla aquí en su discurso de despedida. Así como lo expresaron en latín, la opera ad intra trinitra. Las obras externas de la Trinidad son indivisibles, operan en armonía, y un Dios y tres personas. Pero junto con eso, enfatizaron lo que se llama la doctrina de las apropiaciones. Esto quiere decir que cada persona en la Trinidad se involucra de una manera distintiva, de una manera única, de una manera en la que ninguna de las otras dos personas está involucrada de manera especial al traernos la salvación. Probablemente 25% de los ministros en este lugar, conforme los ministros jóvenes están orando al Padre Celestial y en 5 minutos están agradeciendo por venir a morir en la cruz por nosotros. Y todos de manera instintiva reconocemos, aunque no deliberadamente, nos afirmamos promoviendo una herejía antigua, y nos hace descuidar que nunca podemos agradecerle al Padre por morir en la cruz, porque no murió, ni podemos agradecerle al Espíritu Santo que murió ahí. Solo el Hijo puede ser agradecido por morir por nosotros en la cruz, y solo el Padre puede ser alabado por enviarlo, y solo el Espíritu puede ser alabado por su ministerio en particular hacia Él. Y este principio se aplica, obviamente, también a las Escrituras. Las Escrituras son dadas a nosotros en el diseño del Padre, y en este libro Él se dirige a nosotros como hijos, como leemos en Hebreos 12. Y es interesante que ahí está citando del tercer capítulo de Proverbios, se dirige a nosotros en tiempo presente como hijos. Y Cristo habla en las Escrituras. Sus ovejas en este libro oyen su voz, reconocen su acento. A través de ello, a través de Él los llama por nombre. Y también es verdad, como me parece que el Señor Jesús está enseñando a los apóstoles en esta sección en particular de las Escrituras, del Espíritu Santo, de cómo el Espíritu Santo tiene su propia función que cumplir como el ejecutor de la Trinidad, como aquel quien en un sentido coloca los toques finales en la revelación final, como también de la salvación personal. Y es acerca de esto, y es en esto en lo que se está concentrando nuestro Señor Jesús en estas palabras. Reconoces, claro, que las Escrituras
En muchos lugares en el Nuevo Testamento presentan que el Espíritu Santo es el que habla a través de las páginas del Antiguo Testamento. No solo es así, sino que uno de los énfasis de Pedro, cuando él habla acerca del ministerio de la profecía, ¿recuerdas? En las Escrituras del Antiguo Testamento, en 1 Pedro capítulo 1, es la manera en la que él identifica la ejecución de las Escrituras del Antiguo Testamento con el Espíritu mismo de Cristo. El Espíritu de Cristo, morando en los profetas, habló acerca de Cristo, aunque dejó que los autores del Antiguo Testamento, de las profecías, en cierta manera mistificados o confundidos acerca de quién era este o cuándo vendría. Y Jesús confirma esto. Por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 36, que las Escrituras del Antiguo Testamento son la voz de Dios, llevando el aliento de Dios, y esto quiere decir el Espíritu Santo. Él es el neuma, Él es el ruaj de Dios. Y entonces, la totalidad de las Escrituras del Antiguo Testamento vienen, por así decirlo, llevadas por el aliento de Dios, llevada, como Pedro dijo, por el Espíritu de Dios al pueblo de Dios. Pero algunas veces olvidamos, creo yo, ignoramos el hecho de que nuestro Señor Jesucristo no solo tuvo una perspectiva en particular de las Escrituras del Antiguo Testamento, sino que nuestro Señor Jesucristo también tuvo una perspectiva distintiva de las Escrituras del Nuevo Testamento que serían escritas. Y esto es muy significativo, ya que al final del día, Cristo mismo es nuestro Señor y amo, y nuestro canon, y Él ha colocado su firma en las páginas del Antiguo Testamento, en las Escrituras, en las páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento, y creo que es vital que nosotros entendamos, especialmente hacia el final de su ministerio, conforme Él se involucra al comisionar a los apóstoles para su ministerio, el Señor Jesús está colocando su firma divina en las páginas del Nuevo Testamento también. Este no es un desarrollo sorprendente, pero viene a la mente de los apóstoles una vez que han estado viviendo por un tiempo. Es momento que escribamos estas cosas, como es una perspectiva muy característica de las Escrituras del Nuevo Testamento. Pero esto, en un sentido, es la razón misma por la que Jesús llamó a estos hombres. ¿Por qué preparó a estos hombres? ¿Y por qué Él designó a estos hombres? Para que fueran testigos oculares, como Lucas nos dice en el Evangelio, en su Evangelio en el capítulo 24, y también en Hechos 1, versículo 8, de los Hechos de los Apóstoles. Esta compañía, estos hombres recibieron al Espíritu Santo, a quien Jesús pidió del Padre. Ellos en particular recibieron al Espíritu Santo con, entre otras cosas, en mente, para que se convirtieran en los profetas, los voceros de Dios, los voceros de Jesús, para la nueva época. Nueva época, nuevos profetas. Nueva época, nuevos enviados, ahora designados, como lo descubrimos en el Nuevo Testamento, como apóstoles. Y quiero que tratemos de concentrarnos en esta mañana en tres aspectos de la manera en la que Jesús envía al Espíritu Santo a los apóstoles, particularmente con la inspiración de las Escrituras, la exhalación divina de las Escrituras, y esa exhalación mediante de los apóstoles, y debe ser caracterizada como las Escrituras del Antiguo Testamento fueran vistas por Jesús y por los apóstoles, la verdad profética de Dios, la cual no tiene error. Entonces, en primer lugar, quiero que tratemos de pensar juntos acerca de este axioma del envío del Espíritu a los apóstoles. Es para dar la verdad, es para dar la palabra de verdad a la iglesia.
Juan 13 hasta el final del Evangelio, hacia el final del Evangelio es presentado en contraste como el libro de las señales, es presentado aquí como el libro de la gloria. Quizás la mejor manera de expresar esto se encuentra en la introducción a Calvino, a su comentario del Evangelio de Juan. Cuando él hace un contraste en Juan con los Evangelios sinópticos y dice que los otros Evangelios nos presentan el cuerpo de Cristo. Y el Evangelio de Juan nos presenta el alma de Jesús. Y ahora Judas ha salido a las tinieblas. Inmediatamente Jesús, el Espíritu mismo de Jesús, parece estar en un sentido de alivio porque puede hablarle a los suyos, a quienes ha asegurado, a ninguno de los cuales perderá. Y su alma es desnudada, abiertos a ello, ante ellos. Esta es la sección suprema en las Escrituras en donde Jesús abre el cielo para contarnos de la maravilla del amor del Padre y el envío de la gloria, de la venida del Espíritu y su ministerio. Y dentro de ese contexto amplio de Juan capítulos 13 al 17, el pasaje supremo en todas las Escrituras que hablan acerca de la bendita Trinidad se encuentra en este contexto cuando Jesús comienza a explicarle a sus apóstoles que Él está enviando a su Espíritu a ellos en particular para que ellos puedan recibir, para que puedan darle la palabra de verdad a la iglesia. Estamos familiarizados en general con el patrón del discurso de Jesús aquí. En Juan 13:3, el Padre envía al Hijo y ha encomendado todas las cosas a Él. Juan 14:16, el Hijo va a pedirle al Padre que envíe al Espíritu, a lo cual hace referencia a Pedro en su sermón de Pentecostés. Pentecostés significa que un evento, un acontecimiento escondido ha sucedido en la gloria. El Hijo ha ascendido a la gloria y dice, ha prometido, pídeme y te daré las naciones por herencia. Es imposible a menos de que el don del Espíritu sea dado y entonces Él enviará al Espíritu. Y Pedro explica a las multitudes que lo que ven es una ventana abierta de esa transacción intertrinitaria que se ha llevado a cabo. Y entonces Jesús dice en el capítulo 16, versículo 14, cuando el Espíritu venga, Él tomará lo que es de Cristo. Lo que es de Cristo es lo que le es dado a Cristo por parte del Padre. Entonces Él va a tomar lo que el Padre le ha dado al Hijo. Piensa en la oración en Juan 17, las palabras que me diste. El Espíritu ahora viene y en su glorificación del Señor Jesucristo, Él muestra la totalidad y majestad del Señor Jesucristo a nosotros. Y por así decirlo, rodeando esto, por así decirlo, respondiendo a nuestra pregunta, ¿cómo vemos esto? Que Jesús está preparando una promesa a sus apóstoles, que Él los ha llamado para que ellos puedan ser los nuevos profetas, los enviados del Padre, quien envió al Hijo, quien envió al Espíritu, quien ahora envía a los apóstoles para dar la Biblia, el nuevo pacto al pueblo de Dios. Y entonces, aunque naturalmente cuando leemos estos capítulos, pensamos en ellos primordialmente en términos de la soteriología que enseñan, lo que Cristo por el Espíritu va a hacer en los apóstoles y después en nosotros subjetivamente, el que lo ama será amado por el Padre, y el Padre y el Hijo vendrán y harán su hogar con nosotros. Pero está este otro tema, no tanto soteriología, pero podríamos decirlo de manera más técnica, bibliología.
Y quiero, si pueden, sé que estamos en el último día del festín, pero si pueden seguir cinco etapas de lo que Jesús está diciendo a los apóstoles en el discurso del aposento alto conforme les abre su alma. Etapa número uno es esta. Jesús está dándoles el Espíritu para capacitarlos para ser sus voceros. El Espíritu vendrá para capacitar a los apóstoles para que sean los voceros del Señor Jesucristo. Observa la afirmación del amén del capítulo 13, primero en el versículo 16 y después en el versículo 20. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Jesús está aquí haciendo que sus apóstoles sean los apóstoles del nuevo, sean los profetas del nuevo pacto. Y esto es exactamente lo que significaba ser un profeta en el Antiguo Testamento. ¿Recuerdas en Éxodo cuando Moisés está ahí con el Señor, discute con el Señor de su incapacidad de hablar, y eventualmente el Señor le dice, entonces haré que Aarón sea tu profeta, y tus palabras estarán en la boca de Aarón, y él hablará en tu nombre, para que cuando él hable, tú eres el que habla, y cuando tú hablas, yo soy el que habla. Y esto es lo que Jesús ahora le está diciendo a sus apóstoles. El que recibe a alguien a quien yo envié, me recibe a mí. Y Jesús, en la cultura de Jesús, había un nombre para esto. Shaliak, S-H-A-L-I-A-C-H. Shaliak. Un Shaliak era como el hombre mismo. Esto, de manera superficial, me parece que es la resolución del dilema. ¿Por qué fue el centurión a pedir? ¿Por qué fue el siervo del centurión a pedirle ayuda a Jesús? Parte de la historia se concentra en los ancianos, parte de la historia se concentra en el centurión. ¿Por qué eso no fue tan obvio? ¿Por qué hay contradicción aparente entre los escritores de los evangelios? Porque ellos entendían lo que era un Shaliak, un hombre capacitado por otros, hablaba como el hombre mismo. Y es dentro de esa, en ese contexto cultural que esa paradoja, si no es que de hecho esa contradicción, comienza a resolverse a sí mismo. Es una de esas ilustraciones en donde la gente dice, mira, hay una contradicción ahí. Estamos convencidos que no hay contradicciones en las Escrituras, pero quizás todavía no sabemos cuál es la resolución de esa contradicción aparente. Y aquí lo encontramos en la cultura. Creo que nuestro equivalente más cercano sería el poder notarial. Si tú tienes poder notarial, para todos los efectos legales, tú tienes toda la autoridad de la persona que te ha concedido ese poder notarial. Ahora, eso es lo que la palabra apóstol significa. Apóstolos es el Shaliach de Jesús. Apostolos es el poder notarial de Jesús. Esa es la razón por la que no es vergonzoso para nosotros como personas del Evangelio que leamos Juan 20, 23. Si tú perdonas los pecados de alguien, son perdonados. Si tú le concedes perdón a alguien, es perdonado. Eso es demasiado para nosotros. Hasta que entendemos al Señor Jesús que como capacitando a estos individuos en particular para que sean sus profetas, para que sean sus voceros, para que pongan sus palabras en sus manos, más bien en sus bocas. Y esto se convierte en el hilo, el tema que sigue la enseñanza de nuestro Señor en el discurso del aposento alto, especialmente después de que Judas se fue.
Jesús dice, como los shaliach del Padre, aquellos, lo que Él habla, lo que Él habla, no son, Él es el shaliach del Padre, lo que Él habla no son sus palabras, son las palabras del Padre. El Espíritu de Jesús es enviado como el shaliach de Jesús. Él es a los paracletos. En ese contexto, sin duda alguna, otro paracleto del mismo tipo como el Señor Jesús mismo, quien viene totalmente con la autoridad de Jesús. Y entonces el Espíritu de Jesús es enviado por el Señor Jesús en el nombre del Padre a los apóstoles para hacerlos los Nabim del Señor Jesús, para hacerlos sus Shaliakim, y para capacitarlos para hablar en nombre de Él en su lugar. Entonces, el paso número uno es que Jesús está dando el Espíritu a los apóstoles para capacitarlos como sus voceros. La segunda etapa es esta, que el Espíritu viene sobre los apóstoles específicamente para equiparlos o capacitarlos, lo quiero expresar de esta manera, para dar el Nuevo Testamento a la iglesia. Observen lo que Jesús dice en el capítulo 14, versículo 26, por ejemplo. Él dice, estas cosas os he dicho mientras que estoy con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y después pasa al 16:13. Jesús dice, aún tengo muchas cosas que deciros, versículo 12, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta. Sino porque Él es Dios, ¿por qué no va a hablar de su propia cuenta, en base a su propia autoridad? Bueno, dentro del contexto, entiendes tú que el Padre ha enviado al Hijo, y el Hijo trae las palabras del Padre, y ahora el Hijo envía el Espíritu. Esta es una afirmación sorprendente. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, dice, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora, en estos pocos versículos, en esencia, tenemos la visión para el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Trayendo, haciendo que recuerden las cosas que están en los Evangelios y llevándolos a toda la verdad. ¿Y cuáles son las epístolas? Y de hecho, en un sentido, los hechos de los apóstoles, si no es que el Espíritu los está guiando a entender la importancia de aquel cuya historia es contada en los apóstoles. Perdón, en los Evangelios, y sea cual sea tu postura en Apocalipsis, ciertamente coloca algunas cosas que están por venir, ¿no es cierto? Entonces, ciertamente estas no son dichos al azar por parte del Señor Jesús, y hay algo más que debemos señalar. Noten, Él no está hablando a ustedes, Él no está hablando acerca de ustedes. Ustedes no estuvieron ahí. Ustedes, los que me están oyendo, no estuvieron ahí. Y como puedes ver, realmente nunca entendemos lo que Jesús está haciendo aquí cuando llegamos a este pasaje. Simplemente suponemos que todo lo que Jesús dice, los dice de la misma manera a mí. No le enseñamos a nuestra congregación, inclusive si somos ricos, aun si son ricos, que vayan y vendan todo lo que tienen. No leemos ese texto de esa manera. Pero hay una enfermedad casi impregnable en nuestra cultura, de leer este texto para aplicarlo de manera directa a mí. El Espíritu me va a guiar a toda la verdad. Me va a llevar a cosas, me va a enseñar cosas que están por venir. No está hablándonos a nosotros, no estuvimos ahí, le está hablando a los apóstoles. Y si no entendemos eso, no veremos que lo que está haciendo es que está diciendo que el Espíritu va a venir y va a exhalar las Escrituras a través de ustedes, a través de esta comunidad, los apóstoles.
Entonces, nuestra segunda etapa es la siguiente. Así como Jesús lo expresa de manera clara en Juan 16, 12 y 13, hay una unidad económica entre el Hijo y el Espíritu Santo con respecto a las Escrituras. Yo les he dicho muchas cosas que están en los Evangelios. Permítame corregir esto. Muchas de ellas están en los Evangelios. Pero todavía hay cosas que necesitan aprender. Y mi shaliach, mi poder notarial, mi espíritu, será como yo mismo he sido a ustedes conforme los lleva aún a más verdad, a toda la verdad. Entonces, la etapa 1, Jesús da el Espíritu para capacitar a los apóstoles como sus voceros. La segunda etapa, Él de manera específica le da el Espíritu a sus apóstoles para equiparlos, para dar las nuevas, para dar las Escrituras del Nuevo Testamento a la iglesia. La tercera etapa es la siguiente. El Espíritu viene. Jesús dice, lo dice una y otra vez. El Espíritu vendrá, en este ministerio en particular, va a venir como el Espíritu de verdad, para garantizar la infalibilidad, la autenticidad, la, por así decirlo, la inerrancia de todo lo que da la iglesia como los shaliach de Jesús al capacitar a los apóstoles para que sean sus shaliach. Noten de nuevo cómo Él habla del Espíritu, como el Espíritu de verdad, quien procede del Padre. ¿No es eso maravilloso? El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, en Juan 14, 17, como lo que Pablo dice en 1 Corintios 2, que ni lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen, y Él es el Espíritu de verdad, pero vosotros le conocéis. Y en el 15, 26, el Espíritu vendrá a quien procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Él es el Espíritu de verdad, dice Jesús en el versículo 26. Y como el Espíritu de verdad, en el versículo 13 de Juan 16, Él va a guiar a los apóstoles a toda la verdad. De tal manera que en últimas, cuando el Señor Jesús, ustedes saben, cuando predicas, ¿qué haces cuando oras al final de predicar? No congregas, no reúnes la caja, no tomas la carga del ministerio y lo llevas ahí al Señor. Y eso es exactamente lo que hace Jesús. Observen en el capítulo 17, cuando Él trae esta carga, lleva esta carga a su Padre Celestial y la presenta ante el Padre en el capítulo 17, versículo 17. Él ora, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y ahora, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y las palabras que yo tengo que de ti, ahora las tienen de mí y las recibieron. La posibilidad del Espíritu de Dios mintiendo es igual a que el Padre le mienta al Hijo. Eso es lo que Jesús está diciendo. Y después, el Hijo mintiéndole a los apóstoles. Así, por eso es el Espíritu de verdad. Y esa es la razón por la que, claro, ahí en el Evangelio, como lo tenemos en el principio del discurso, el Señor Jesús hace un contraste entre la verdad y la mentira. No es solo la verdad como realidad en comparación con la sombra, es la verdad en contraste con la mentira, como total y absolutamente y permanentemente confiable. Y lo que es fascinante, tan fascinante en este contexto, es que en una de dos ocasiones en este discurso de despedida, cuando Jesús hace referencia al Antiguo Testamento, ¿no es cierto? Dice que es imposible que las Escrituras no sean cumplidas. ¿Por qué? Porque son totalmente confiables, porque no tienen error. Puedes verlo. Uno tendría que carecer lo que la gente llama inteligencia emocional, el pensar que Jesús mirara al Antiguo Testamento hacia atrás, a las Escrituras del Antiguo Testamento que apuntan a Él, y ahora estuviera prometiéndole a los apóstoles que van a escribir una Escritura con errores, cuando Él era
el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, la lógica inevitable de Jesús afirmando la inerrancia del Antiguo Testamento, de las Escrituras del Antiguo Testamento, es que las Escrituras que Él les va a dar a sus apóstoles, por lo menos van a ser tan inerrantes, porque vienen del que es el Espíritu de verdad. Creo que necesitamos tomar esto con toda seriedad, ¿no es cierto? Pienso en lo que pasó en Hechos capítulo 5 a aquellos que le mintieron al Espíritu Santo. Piensa en eso. Piensas en eso como el juicio que viene por parte de Dios en contra de los que mienten al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mienta a una iglesia. En términos del testimonio del Señor Jesús y el testimonio del Nuevo Testamento, no hay duda en absoluto. El no entender esto es abandonar la unidad de los evangelios, la unidad que hay en las Escrituras, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo no tiene mal aliento, hermanos míos. Entonces, aquí está la cuarta etapa. Y este mensaje se está volviendo rápidamente un mensaje de un punto, de cinco puntos. Es esta obra del Espíritu lo que la oración de Jesús en Juan 17 hace eficaz en los apóstoles y en el mundo. Ya di pistas de esto. Dice Jesús en el capítulo 17, versículo 8, estoy orando por ellos. Esta es la oración en la que ya no está orando por ellos, por sí mismo, sino por los apóstoles. Son los únicos que están ahí en el aposento alto. Estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo, sino por aquellos que me has dado. De hecho, en el Evangelio de Juan, Él los describe, ¿no es cierto?, de manera excepcional. No es sorprendente que Él es tan paciente con ellos. Son los que el Padre le ha dado a Él. Él dice, estoy orando por ellos. No estoy orando por el mundo. Son tuyos. Todos lo mío es tuyo y son tuyos, y los tuyos son míos. ¿Y qué lo que es característica de ellos? Es, bueno, de regreso en el versículo 8, yo les he dado las palabras. Noten el plural ahí. Ian Hamilton hizo referencia al que mañana tras mañana me despierta aquí. Lo tengo como uno que fue enseñado. ¿Qué es lo que esto puede significar? Un día sabremos lo que esto significa. Yo les he dado las palabras, plural, que tú me diste a mí, y las han recibieron, y las recibieron, y han creído, y estoy orando por ellos, yo ruego por ellos. Pero después esto, yo les he dado estas palabras. Y después esto, versículo 18, como tú me enviaste al mundo con tus palabras, así yo los he enviado al mundo con mis palabras. Y yo me santifico, me consagro a mí mismo para que también ellos sean santificados en esta verdad. Y después notan, conforme llega a la iglesia en toda de Dios en toda época, mas no ruego solamente por estos, versículo 20, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora hay una etapa más, y es esta, que a la luz de ese trasfondo me parece evidente como Juan lo entiende, que el Evangelio de Juan en sí mismo es parte de la respuesta a esa oración. Observa las palabras con las que esencialmente el Evangelio llega a su clímax. Tiene un prólogo y un epílogo, pero en un sentido, el capítulo 20, versículos 30 y 31, del clímax de la enseñanza del Evangelio de Juan. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, Juan 20, 30. Pero estas se han escrito. Esta es la manera característica de hablar de las Sagradas Escrituras.
Ah, pero no puedes pesar tanto, no puedes dar tanto peso a la palabra. Bueno, quizás en esta palabra puedes, porque observa lo que dice. El apóstol Juan dice, estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. Como puedes ver, el Padre ha dado las palabras al Hijo. El Hijo ha dado tanto su Espíritu y su Palabra, y esto es fascinante, ¿no es cierto? Espíritu y Palabra dadas juntos por el Señor Jesús. El Hijo ha dado la Palabra y el Espíritu, y Él dice, Padre, oro. El Hijo dice, oro por aquellos que van a llegar a creer a través de la palabra de ellos. Estas cosas se han escrito, dice Juan, para que creáis a través de esta palabra. Simplemente en paréntesis, hermanos, la idea de los apóstoles, de que los apóstoles eran ignorantes del hecho de que tenían autoridad en las Escrituras de la Iglesia, del Nuevo Testamento en la Iglesia, es totalmente, no se puede defender a la luz de lo que se lee en el Nuevo Testamento, y esta es una de las ilustraciones. Los eruditos pueden ser como los cristianos, al leer el Nuevo Testamento como si fuera una serie aislada de declaraciones que vuelan por todos lados. Pero cuando la palabra del Evangelio de Juan está ahí, ves a dónde va el flujo. Esta es la razón por la cual este es el clímax. Esto es para lo que fue designado Juan. Para esto ha orado Jesús. Entre otros. Jesús ha orado por Juan para esto, entre otros. Y al final del día, esa oración de Jesús implica que va a haber, de hecho, un Nuevo Testamento. ¿De qué otra manera la palabra se garantizaría que la palabra saliera a toda nación y a lo largo de la historia? Y Juan está muy consciente de lo que él está haciendo aquí. De hecho, con la pluma, ha terminado ya casi con la pluma, con el papel, se está acabando el papel. Quizás tiene lugar para otro capítulo. Y él está a punto de dejar la pluma. ¿Qué momento debe haber sido para Juan en su vida aquí? La respuesta, la oración de Jesús es respondida aquí. Lo que está escrito aquí es para que otros crean y que la oración de Jesús sea respondida. Y puedes leer el Evangelio de Juan. Y aquí está la historia, que el Padre le dio las palabras al Hijo. El Hijo envió al Espíritu como el Shalíaj a los apóstoles. Uno de esos apóstoles fue el apóstol Juan. Y él recibió las palabras que el Padre le dio al Hijo. Y él se esforzó por escribir esto. ¿Cómo este pobre hombre encontraría las finanzas necesarias para inclusive conseguir los materiales de escritura? Y él casi ha terminado. ¿Qué momento para un discípulo de Jesús llegar a entender esto? Que he visto por lo menos el principio de la respuesta a la oración de Jesús. No sabemos qué otras partes del Nuevo Testamento el apóstol Juan a las que tuvo el apóstol Juan acceso, pero él aquí sabe que este diseño de Jesús, cuando él abrió su corazón a él en el aposento alto, el diseño de Jesús ha sido cumplido y lo que ha sido dado a la iglesia, y esta es simplemente una de muchas ilustraciones, esta es la palabra de verdad, que es tan confiable como cualquier otra palabra del Padre Celestial que le habla a su Hijo. Entonces, como pueden ver, mientras que no está el lenguaje de inerrancia usado en el Nuevo Testamento en relación con las Sagradas Escrituras del Nuevo Pacto, su existencia misma depende de una teología de inerrancia. Debido que al final del día es sí, es en un sentido como con frecuencia decimos, es no creer en la inerrancia de las Escrituras, es hacer de Dios un mentiroso. Pero como puedes ver, lo que Juan nos está enseñando, qué cosa el poder haber visto esto,
y quien Jesús de toda la eternidad estuvo, desde toda la eternidad estuvo en el seno del Padre, y reconocer, poder reconocer que las palabras mismas que Él había escrito, Juan, reflejaba el envío del Espíritu, el envío del Hijo, y las palabras que el Padre le había hablado a su Hijo. Mis queridos hermanos, no es solo la integridad del texto de las Escrituras lo que está en juego en la inerrancia de las Escrituras, es la integridad, no solo de Dios, es la integridad misma de la interrelación entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no le miente a su Hijo. El Hijo no le miente al Espíritu. El Espíritu no le miente a los apóstoles. Y esto, claro, esto es lo que crea la conciencia en los apóstoles de la confiabilidad total y la autoridad de lo que están escribiendo. Piensa en lo que Pablo escribe al final de Romanos, cuando él habla de el misterio que se ha mantenido oculto por todas las edades, pero que ahora ha sido manifestado mediante las escrituras de los profetas. Ahora lo saben. Ahora es un nombre escatológico para el apóstol Pablo en la nueva época. Está siendo revelado. No fue descubierto en las escrituras del Antiguo Testamento en su plenitud y claridad, pero ahora es manifestado ahora mediante las escrituras de los profetas. Los escritos proféticos son escritos apostólicos, van de la mano. Esta es la versión de Pablo precisamente de lo que Pedro dice cuando coloca los escritos de Pablo y los coloca al mismo nivel que las otras escrituras. Y esta es la razón por la que la iglesia del Nuevo Testamento, los apóstoles, podían decir, el apóstol Pablo dice, asegúrate de que esta carta sea leída en tu iglesia. Asegúrate de que esta carta es leída en su iglesia. Ahora, me encantan las cartas de Samuel Rutherford y Robert McChain, pero si las leo en la iglesia a la que yo pertenezco, oigamos la palabra de Dios, primero el libro de Nehemías y una carta y las cartas de Samuel Rutherford, yo espero que instantáneamente, que sea quitado de manera que instantánea. Esas dos cortas causas no van de la mano. Y aquí, en estas nuevas iglesias, en donde las escrituras del Antiguo Testamento están siendo leídas de la mano, así como Pedro claramente tenía una colección de las cartas, la palabra de Dios a través de los apóstoles está siendo leída. Y si había alguna duda de eso, simplemente tenemos que escuchar. Esto es lo que el apóstol Pablo quiso luchar. Por eso el apóstol Pablo luchó por su apóstol. No es que su función estaba bajo ataque, es que era su conciencia de que él estaba dando las escrituras. Estaba dando escrituras hacia la iglesia y las escrituras estaban bajo ataque cuando atacaban el apostolado de él. Entonces, si él cree que es apóstol o espiritual, debe reconocer que lo que les estoy escribiendo son mandato del Señor. Si alguno no reconoce esto, él no es reconocido. O a estos cristianos bebés en la iglesia, en Tesalónica, en donde les escribe de una manera tan dulce y sin embargo con tanta firmeza. Si alguno no obedeciere lo que decimos en esta carta, señalen a esa persona para que se avergüence. No lo consideren como enemigo, sino amonéstenlo como hermano. ¿Cómo es que él tiene la arrogancia de decir este tipo de cosa? Porque él entendía que el Padre le había dado palabras al Hijo, el Hijo le había dado palabras al Espíritu de los y a los apóstoles, y él era uno de los apóstoles. Bueno, permítanme hacer simplemente algo de aplicación de todo esto, y me disculpo con los traductores que han trabajado duro en los puntos 1 y 3. Y ellos no saben precisamente lo que es, cuáles son esos puntos.
Yo fui creado bajo un ministerio como un adolescente cuando llegué por primera vez cuando vine a Cristo. Yo fui creado bajo un ministerio en que en muchos sentidos trajo bendición a mi vida y debo estoy endeudado con mi estoy endeudado en mi vida por lo que aprendí en ese ministerio en mis años de adolescencia. Oí las grandes verdades del Evangelio en esos días, pero cuando tenía 17 años de edad, este ministro se empezó a desviar en teología, hacia teología desviada. Y en base a mi propio estudio superficial de las Escrituras, llegué a creer que la palabra de Dios era totalmente confiable e inerrante, y me jaló y me habló un día este ministro y me dijo: Sinclair, tu doctrina de las Escrituras realmente no hace diferencia alguna cuando hablamos de la predicación de las Escrituras. Y sentí un dolor en mi alma y pensé: mi querido ministro, estoy convencido de que tú estás mal, pero no tengo una pista de evidencia fuera de las Escrituras, para mostrar, para demostrar que estás mal. Eso fue 50 años atrás. Y ahora, 50 años de experiencia de oír la diferencia en el acento, en la predicación, que descansa en la convicción de que esta es la palabra exhalada por Dios y no tiene error absoluta, porque viene a nosotros a través del Espíritu del Hijo y en el regalo, como regalo del Padre Celestial. Todos estamos inmensamente agradecidos por la manera en la que estamos siendo servidos aquí. Pero mientras que estamos siendo servidos aquí de esta manera, porque los 1250 que han llegado a ser esos fragmentos de la imagen de nuestro Señor Jesucristo, son aquellos quienes en público y en privado han podido ver la palabra con sin velo, viendo la gloria del Señor sin velo en el rostro, y su palabra inerrante por el Espíritu quien exhaló esa palabra, han sido transformados ya a semejanza de Jesús, de un grado de gloria a otro grado de gloria. Mi madre, quien estaba llena de todo tipo de consejos sabios, quien no tenía un prejuicio en su cuerpo, fuera cuando hablábamos de comer avena, lo cual, como ustedes saben, sabe mejor con azúcar que con sal. ¿Por qué no hoy tenemos azúcar en nosotros? ¿Por qué no tenemos azúcar en cierto alimento? Porque así es como los azúcar en nuestra naranja, porque así comen la naranja los ingleses. Pero entre sus dichos sabios estaba, algunos de ellos todavía no los entiendo, algunos de sus consejos. La prueba del pudín está en el comer. ¿Por qué es que cuando vamos a la iglesia uno de otro, reconocemos la misma realidad? La prueba definitiva del Evangelio no debe encontrarse en nuestra experiencia, sino una prueba normal de la negación del Evangelio se convierte en algo normal en la experiencia de una persona, y finalmente la inerrancia importa, porque honra al Espíritu quien honra al Hijo, quien ha venido a honrar al Padre. Y entonces honramos a la bendita Trinidad de la mejor manera y adoramos y glorificamos al Espíritu, el autor y dador de la vida, junto con el Padre y el Hijo, de la mejor manera, cuando confiamos en la inerrancia de la palabra de Dios que se nos ha dado y reconocemos que de manera inerrante nos apunta al Señor Jesucristo, a quien amamos y a quien adoramos. Oremos.
Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por el Evangelio de Dios y por la palabra que nos has dado. Hemos estado cantando que nuestras lenguas son pobres y tartamudean, pero también la iglesia, hemos también cantado que la iglesia llegará un día en el que estará en la gloria y ya no cantará. Esta palabra nos has entregado, esta palabra no como apóstoles, sino como pastores y maestros, que nuestro ministerio de esta palabra sea usado por ti, para que otros puedan creer que Jesús es el Cristo, el Salvador, el Hijo del Dios viviente y el Señor. Que su iglesia sea edificada hasta los fines de la tierra y hasta el fin de la época. Y oramos porque tú nos mantengas fieles y confiados y nos capacites conforme somos fieles en estudiar las Escrituras y leer estas palabras como las palabras mismas que el Padre le ha dado a su Hijo y que el Hijo ha dado a través del Espíritu a los apóstoles y que los apóstoles nos han dado a nosotros. Que en la oración de nuestro Salvador se ora respondida a través de nuestro ministerio para que haya muchos que crean a través de la palabra que tú has dado. Y esto oramos juntos, pidiendo que tú cubras nuestras muchas fallas y pecados por causa de nuestro Señor Jesucristo. Amén.